¿Qué onda, chicos? Hoy es viernes de kites. Hola, yo soy Aldair, mis amigos me dicen Barbie. Espero les guste mucho este programa, es para ustedes. Yo soy Marcus y a mí me dicen Gomix. Y igualmente esperamos que sea de su agrado el programa. Y pues, estamos aquí por ustedes y para ustedes. Muchos se preguntarán qué es Kites o por qué el programa se llama Kites. Bien, Kites principalmente en español significa cometa o papalote. ¿Por qué nos pusimos nuestros kites? No nos disfrazamos de cometas ni de papalotes, ¿eh? Es porque nos gusta andar de aquí para allá y de allá para acá. Principalmente nos gusta ser libres. Bueno, para este primer tema decidimos elegir una situación muy común. La primera vez, ¿no? Pero no cualquier primera vez. Le dimos el giro kites y este tema será el nuevo gay en la escuela. Bien, yo creo que todos hemos pasado por esto a nuestro nivel escolar. Creo que todos hemos tenido ese nervio, ¿no? Ese nervio del primer día en la escuela. Esto se da principalmente pues ya cuando vas a la prepa o la universidad. Pero en la prepa o en la universidad ya no te hacen tanto bullying como cuando un pequeño va a la primaria o a la secundaria. Siempre que un gay llega a una escuela, siempre le caen las miradas o siempre hablan de él. Seamos honestos. Seas o no seas de closet, siempre. Siempre vas a robar miradas, siempre todo el mundo se va a dar cuenta de que es gay. Y no está mal, está súper bien, pero la gente no lo ve así. Y la gente piensa que todos somos un cliché, que todos los gays son iguales. Pero hay muchas diferencias entre nosotros. Está el gay obvio, el gay macho, el gay oso, el gay mamón, el gay que todos odian. Esa lagartija horrible que a todos nos cae mal. ¿Están de acuerdo? Bueno, como segundo giro tenemos a las chicas. En primer plano tenemos a la chica curiosa, ¿no? Que es la que te pregunta si quieres ser mujer. Oye, ¿en serio eres gay? No inventes. ¿Y te quieres decir de mujer? ¿Quieres ser mujer? ¿No quieres ser mujer? ¿Por qué no quieres ser mujer? No. En segundo plano tenemos a la chica curiosa, pero sexualmente. La que te pregunta. La que te pregunta si te duele o no te duele. Yo tengo la respuesta. Oye. ¿Qué cosa? Bueno, tú eres gay, ¿no? Sí. ¿Y a los gays les duele cuando se la meten? En tercer lugar tenemos a la chica celostina, la que te brinda su amistad siempre y cuando no le coquetees a su novio. Y en cuarto tenemos a la chica que te coquetea y siempre se desilusiona mucho cuando sabe que eres gay. Cuando entramos a la escuela, siempre hay muchos tipos heterosexuales en tu salón. Ese primer día, ¿no? Así que tú llegas en chava, coqueta, juvenil, y te encuentras con mil heterosexuales, bueno, no con mil, pero sí muchos tipos. Uno de los tipos podría ser el heterosexual curioso, que te dice: ay, eres súper chido, te viste súper bien. Y ya cuando están en la peda, te dice: ¿qué tal la mamás? O sea, típico, ¿no? O este heterosexual curioso que te dice: oye, güey, tú andas siempre con mujeres, ¿cómo las conquisto? A ver, güey, somos gays, no somos genios, somos hombres como tú y no las entendemos. Maestro, ¿puedo pasar? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Aldair. Un placer. Eres gay, ¿verdad? Sí. Qué padre, ¿eh? Oye, y... tengo muchos amigos gays. ¿Sí? Sí, ah, ¿verdad? Qué chido. Qué padre, oye, y... pues tú sabes cómo conquistar a una mujer y así. No. También está el heterosexual homofóbico, que apenas te le acercas y el güey ya siente que te lo vas a coger, güey. Oye, ¿tienes la respuesta de la pregunta 3? ¡Sácate de aquí, puto! ¡Maricón! Luego, en tu camino del salón, te encuentras al heterosexual. Buena onda, es ese chavo
que te dice, ay, yo soy super open mind, me encanta, yo tengo amigos gays, pero en el fondo son más gays que uno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿tú cómo te llamas, amigo? Aldair, mucho gusto. Está chingón, ¿eh? Y llegamos a la parte tétrica del salón. El amor platónico, el heterosexual que es el hombre de tus sueños en toda tu carrera o preparación. Que tú estás sentada y de repente él llega y te enamoras de él. Pero no se pela. Y por último tenemos a los tipos de maestros, que son estresantes a veces. Como por ejemplo, en primer lugar tenemos al maestro buena onda, el barco, el que te dice que sacas 10 siempre y cuando entregues las tareas. También está la maestra fresa o el maestro fresa que nada más está ahí por hobby porque no tiene nada mejor que hacer en su casa. Son de los que llegan y ¿qué onda, chicos? O sea, hoy vamos a hacer esto y lo hacen super padre, super nice y tienen 10. Me encanta, me voy de shopping. X. Después tenemos al maestro gruñón. Es aquel maestro que solo está esperando su jubilación y mientras te hace la vida imposible. Como por ejemplo, te reprueba. Y luego está el maestro, una como mujer, sabe de eso, ¿no? Del maestro que te gusta, de que va entrando y dices, no mames, me caso. Pero él ya está casado y haces lo posible por quererle bien, pero el maestro es homofóbico y te hace bullying, no te responde, no te quiere. Bueno, caxiáticos, gracias por vernos. Lo estamos esperando cada viernes. Cada viernes vamos a subir videos. Gracias a todos los que ayer estuvieron pendientes por el tráiler, que tan solo con un día de anticipación recibimos mucha audiencia. Esperamos vernos pronto por aquí. No, y no olviden suscribirse. Aquí abajito les dejamos el link de nuestro Facebook, Twitter y de nuestro correo electrónico por si tienen algún comentario o si quieren algún tema en específico. Estamos para servirles. Bien, no nos vamos sin antes dar los saludos que ayer nos pidieron unos fans, unos caxáticos que van a estar al pendiente cada viernes. Ellos son Gris Envidia, Chico Maruri, Jaciel, y tenemos una compañera que se llama Alejandra Ríos con su página Love is Love de temática LGTTTV. WX. Bueno, de la comunidad gay. Alejandra, te mandamos un gran saludo a ti y a tu novia. Y los esperamos aquí todos los viernes. No se lo pierdan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!